esta importante comunidad, Martínez Domínguez. Quiero darle la más cordial bienvenida al señor director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez. Muchísimas gracias, Héctor, porque ha sido el señor director de Liconsa, un gran aliado de Zacatecas, junto con la señora secretaria Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social a nivel federal, y que ellos, en representación de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, han estado permanentemente con el... Por ello, muchísimas gracias, señor director, por los buenos anuncios, por la buena disposición que ha mostrado siempre hacia Zacatecas, hacia las madres de familia, hacia los padres de familia, en este programa, de verdad, tan especial, tan bondadoso, que es el de la leche fortificada, que ayuda a que el crecimiento de las niñas y niños zacatecanos sea sano y sea, desde luego, con mayores elementos para tener un crecimiento en cuerpo y en mente mejor. Así es que muchas gracias a nuestro amigo, nuestro anfitrión, al señor licenciado Roberto Luévano, señor presidente municipal, joven presidente municipal, que ha hecho además muy buen trabajo, que lo felicito a Roberto, a su ayuntamiento, a su equipo, y que pues él también pues tomaba leche desde muy temprano. Tomó leche de más y luego ya le pagó un poquito. Bueno, pues hoy está justo en su mejor momento como persona y como emprendedor. Así que enhorabuena, Roberto. A nuestro diputado Cristelio de Real, que también ha trabajado con mucho entusiasmo en su distrito. Le faltó la leche, Cristelio. Le dijeron acá las mamás. Cristelio, pues nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿verdad? Para que se pueda reponer un poquito. Y también, pues, muchísimas gracias a los delegados federales de Gobernación, de CEDESOL, de todos los programas y dependencias del Gobierno de la República que nos acompañan, del Seguro Popular. Gracias a todos por estar aquí presentes, Prospera y demás. Y también quiero agradecer de manera muy especial a otro gran aliado que tenemos muchísima suerte, que sea nuestro enlace, de la secretaria Rosario Robles con Zacatecas, a César Castellanos. Gracias, César, es el enlace de la Cruzada Nacional Popular de Zacatecas. Amablemente está un líder cada semana en Zacatecas, máximo cada dos semanas, presente, pero todos los días muy atento del desarrollo de los programas en la entidad, muy al pendiente, con una gran disposición, una gran sensibilidad. Gracias, César, ¿verdad? Como siempre, igual que a Héctor Pablo, por esta gran disposición, excelentes colaboradores. El presidente y, desde luego, el ingeniero Eduardo Casanova, gerente de Liconsa. Muchas gracias, ingeniero. Felicidades por su labor, un trabajo serio de un zacatecano experimentado que conoce muy bien estos temas de abasto y sobre todo de apoyo a la gente que más lo necesita, que siempre es muy importante la sensibilidad que él imprime al frente de Liconsa en Zacatecas. Gracias también al señor delegado aquí de la comunidad, a Leonardo. Muchas gracias, Leonardo. Quisiera uso la palabra a nombre de los beneficiarios de Lomas de Guadalupe, de Colonia Osiris, de Laguna Honda, de Gualeche, ¿se me escapa uno? Y Burritas también, desde luego aquí de Santa Mónica, y que también de Santa Mónica están también de Cieneguitas y desde luego de Martínez Domínguez, que son donde hoy se aperturan tres nuevas lecherías, que es parte de lo que hoy pues nos tiene aquí muy contentos. Cuando pasaban algunas personas, y le agradezco también a Josefina Santana, presidenta del Comité de Lechería de Martínez Domínguez, señora Josefina, a la señora Virginia García, presidenta del Comité de Lechería de la Comarca, también muchas gracias a Virginia, y también a Laurita Leticia Baltasar, presidenta del Comité de Lechería de San José de la Piedrera, también muchas gracias, que están aquí también en el Presidium. Cuando pasaban aquí nuestras amigas a recibir su tarjeta, pues les preguntábamos que cuántos hijos tenían. Algunas nos decían que uno, que dos, otras mamás nos dijeron que cinco. ¿Hay quien tenga más de cinco hijos? ¿O no? ¿Sí, la mamá, cuántos? ¿Seis? ¿Diez? Seis. Seis hijos que tienen aquí. También anunciarles para quienes tienen cinco hijos que pronto llegarán las pantallas de plasma para que puedan también tener ahí una entretención adicional. Hace grande, da mucho gusto que tengan muchos hijos, porque eso hace grande a nuestro estado, un gran tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, por ser parte de este crecimiento importante del municipio y del estado. Pero sabemos sobre todo que la leche pues es para las mamás con un hijo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o cualquier número siempre importante,
pues es un buen apoyo y es además un gran ahorro. Platicaba aquí con el señor director general de Liconsa, con Héctor, lo importante que significa esta leche. Prácticamente por litro, las mamás y papás de Martínez Domínguez, de Guadalupe y del Estado, se estarán ahorrando entre 9 y 10 pesos por litro, ustedes lo saben muy bien. Pero además, a diferencia de la leche comercial, de la leche normal, en esta se contiene pues una importante cantidad de nutrientes, es una leche fortificada que hace que no solamente se consuma leche por llamarle leche, sino que además es una leche especial, que hace que esos 2.5 centímetros que se hablaba, pero sobre todo, lo vuelvo a reiterar, que ese crecimiento más nutritivo y con leche de esta calidad, pues esté al alcance de las mamás y de los papás de Martínez Domínguez, de Guadalupe y de todo nuestro estado. Por ello, de verdad que hoy es un día de fiesta con la apertura de estas 3 nuevas lecherías. Ya comentaba el ingeniero Eduardo Casanova, que es el gerente de Liconsa en el estado de Zacatecas, que son 114,000 familias zacatecanas que se benefician en todo el estado y aquí en Guadalupe, en todas sus comunidades y colonias, 14,000 beneficiarios de este importante programa, que hoy con la muy buena noticia que nos ha dado el señor director, a partir pues de que él ha estado muy atento, que le hemos planteado que nos siga apoyando a Zacatecas, tanto él como la secretaria Rosario Robles, pues él nos ha anunciado ya hace unos instantes en su intervención 3,000 nuevos espacios, que son pues 3,000 familias adicionales que se agregan para beneficio de este programa. Así es que de 114,000 familias vamos a crecer 3,000 más, con lo cual pues es un importantísimo apoyo para todas las familias zacatecanas. Muchísimas gracias, señor director, por esos 3,000 nuevos espacios que los padrones del estado se aumenten para beneficio de toda la población zacatecana. Así es que pues son todos los que hoy estamos comentando, buenos datos, buenos números en este compromiso por disminuir la pobreza en Zacatecas y en el país, en coordinación plena con el presidente Enrique Peña Nieto, que ha sido el principal aliado de nuestra entidad, y que el programa de la Cruzada, como el programa Sumar, que ustedes conocen muy bien y que ya el presidente Roberto Luevano también comentara, pues es este programa Sumar es Bienestar, a través del cual pues entregamos uniformes gratuitos desde que inicié el gobierno, hace poquito más de 4 años, a todas las niñas y niños de primaria, y quiero saludar aquí a todos los niños y niñas de primaria. A ver, ¿dónde están todos los niños de primaria? Levanten su mano, un aplauso para todos sus hijos y sus hijas que hoy están aquí. Y que pues ellos son la principal motivación de los gobiernos y desde luego que sé de sus madres y sus padres. Así es que los uniformes que muchos de ellos traen hoy, por tanto, pues son uniformes que nunca antes un gobernador había entregado gratuitamente a las familias sin ser una obligación de ley, pero que estamos y seguiremos trabajando porque Sumar en uniformes, en becas, en mejoramientos de vivienda, en microcréditos para iniciar un negocio, en programas que tienen que ver con salud, con farmacia Sumar, con el programa también Sumando a las Madres Zacatecanas y Sumando a los Abuelos, pues siga siendo con el programa del presidente de la República de 65 y más, él tomó la decisión de que de 70 años, que era la edad mínima, pues se disminuyera a 65, con lo cual pues Zacatecas se mejoró extraordinariamente porque tenemos pues muchas personas adultas mayores en la entidad y Zacatecas es uno de los estados más beneficiados con los programas sociales 65 y más, Prospera, Seguro Popular y estos programas de Liconsa y de la Cruzada contra el Hambre que han sido de gran importancia y que sabemos, como lo hemos planteado a las instancias federales, que seguirá el 2015 siendo un buen año en materia de desarrollo social para la entidad. Hemos logrado avances importantes en los indicadores. Ustedes saben que hoy por hoy los estados de la República